Nuevamente estoy con ustedes. Ahora vamos a realizar una actividad que se llama el ahorcado. Una actividad que genera mucha expectativa con los niños. Yo ya avancé. Como me imagino que ustedes están dándole seguimiento a las actividades que realizo con Ardora, yo ya avancé para no perder tanto tiempo en estar subiendo una imagen, un sonido. Así que voy a hacer un ejercicio con la última. La última vamos a subir, por ejemplo, una palabra. Damos doble clic y automáticamente vean que yo ya avancé. Ya metí el archivo, la imagen y el sonido. Aquí voy a agregar buscando a Nemo. Doy clic para buscar la imagen. Vamos a buscar a ver dónde anda Nemo. Aquí está. Damos clic. Le damos clic aquí para el sonido. Buscamos este sonido. Le damos clic. Y ya está. Quiero decir que este sonido se va a reproducir mientras nosotros realizamos la actividad. El método de solución, el tradicional. Ahorita les muestro cómo funciona el tradicional y luego les muestro cómo funciona ordenando letras de la palabra. Aquí le ponemos el botón para el texto, siguiente palabra o palabra siguiente. O continuamos, lo que ustedes le quieran poner. Aquí le voy a poner siguiente palabra. Y vamos a ponerle en número 20 para que se vea. Pasamos a la pestaña número 2. Y aquí tenemos. Recuerden que siempre les digo, ¿no? Nunca limiten el tiempo. Nunca limiten el tiempo. El botón comenzar es cuando ponemos el límite de tiempo. No comienza la actividad mientras no le demos comenzar. Que nos muestre intentos y aciertos. Y que nos ponga la puntuación. Aquí, excelente actividad. Le ponemos. Perfecto. Lo demás lo he dejado para que no estén perdiendo mucho tiempo en grabar audios y todo. Excelente actividad. Nos vamos a la otra pestaña que es página web. Juguemos al ahorcado. Le ponemos un número mayor. Le vamos a poner 16. Aquí el ahorcado. Y le ponemos el autor. Nunca se les olvide poner el autor. Es muy importante sentirse orgulloso de las actividades que realizamos. Le vamos a poner número 14. Y lo vamos a centrar. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó la actividad. Van a escuchar el sonido. Les recomiendo que también haya espacios en las palabras. Aquí está el momento. Observen que aquí está una bocinita, la cual le vamos a dar clic. Y vamos a empezar a buscar las letras que consideramos dependiendo de la imagen. Hay algunos maestros que no utilizan las imágenes. Yo estoy utilizando la imagen como una pista. Le damos clic porque van a escuchar el sonido. Y vean, aparece aquí siguiente palabra. Mientras ustedes no le den clic al espacio, si ustedes no le dan clic al espacio, no va a aparecer la siguiente palabra. Por eso es muy importante darle clic al espacio. Perfecto. Ya quedó. Acuérdense que tenemos que regresar a la pestaña número 1. Y vamos a ponerle a or.
con eso más que suficiente. La carpeta de destino, ya saben dónde está la carpeta de actividades, ahí se va a guardar y por lo tanto ahora sí vamos a publicar la actividad. Publicamos la actividad. Muy bien. Antes de que se me pase, es muy importante acá. Miren, en sonidos, para que esté constantemente en sonidos, tenemos que poner el mismo sonido para que ese sonido quede como fondo. Si se dieron cuenta, nada más le di clic a una y automáticamente funcionan los dos. Ok. De todas maneras, ya publicamos la actividad. Y ahora sí, si queremos guardar la actividad, le damos guardar como, ponemos ahorcado y nos vamos a la carpeta donde están las actividades. Recuerden, aquí está, y le damos guardar. Revisemos nuestra carpeta. Aquí tenemos nuestra carpeta actividades. Aquí está ahora. Esto, recuerden, es deben estar siempre los tres archivos juntos. Y vamos a ver cómo quedó ahorcado. Aquí está. Recuerden que esto solo se puede abrir en el programa Ardora. Bueno, es todo de mi parte. Hasta pronto.